no responde, no respira. Usted, por favor, un momento. ¿Podemos bien esos hombres, esa persona? Señor, me escucha, ¿le puedo ayudar? Okay. Y las respiraciones tienen que elevarse, no es que yo solo las escucho, o sea, no, tiene que elevarse. De hecho, no escucharlas, nada más ver, o sea, que haya un movimiento respiratorio normal. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. ¿Ok? ¿Otra vez? Por favor. ¿Otra vez? Sí. De la zona de la víctima, espero que todo esté bien. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Me escucha? ¿No responde? Por favor, llame al sistema al 911, diga que tenemos una persona inconsciente y que traigan de... ¿Ninguno? Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni ¿paciente no tiene pulso? Ni ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más profundo, siete, por favor. Ocho, nueve, diez, once, ya, ¿sí? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, permitimos que el tórax 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué es lo que primero usted hace? Eso, bien. 9, 5, 9. Ok, ponemos de forma que el cable no le estorbe a la persona dando el RCP. Analizando el ritmo cardíaco. Nadie toque al paciente. Esperamos que se recomienda desfibrilación cargando. Esperamos que él nos dé la instrucción. Nadie toque al paciente. Todo lo que dice. De la desfibrilación ahora. Entonces, ¿qué hace? Antes de usted apretar ese botón, usted que tiene que asegurarse. Nadie toque al paciente, exactamente. Ahora. Ahora sí, cambiamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Ok, muy importante, usted de una vez. Abra. Porque las compresiones nos ayudan también a ventilar. ¿Verdad? Entonces, para que haya un... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mejor ese sello y esa línea de ella. 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Entonces inmediatamente, analyzing heart rate. Nadie toque al paciente. Y una vez van cambiando, analizando el cardíaco. Pause. If needed, begin CPR. Inicie el RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doctora, mantenemos la vía aérea abierta. Siempre. Fantástico, ¿verdad? Que tengamos unas canulitas, ¿verdad? Si no podemos, si no tenemos con quién cubrir el paciente, por lo menos unas canulitas orofaringes, mantenemos por lo menos la vía aérea permeable, ¿verdad? Las orofaringes son unos aparatitos que se meten en la vía aérea y hacen, mantienen la lengua separada y un canal directo.
con el traje para el sin necesidad de tener de ellos nada. La vía aérea siempre abierta. De hecho, nosotros en VHTLS siempre tenemos que andar.